Julia Quintero. I'm Angelica Perez de Camino. And I'm Alexa Felipe. And this is our documentary, Our Baile, We Did Over the Summer. Hope you enjoy. Shortcut. Documentary. Dance is a form of expression used throughout the world for many years. With every step taken, we are stepping into the pasts of our countries and communities. Hispanic American traditional dances create a story that connects us all through an unspoken language. Every beat that matches with its step blurs the barrier between art and the eyes that follow the never-ending narrative of its history. Buenos Aires, the heart of tango. The earliest record of this dance dates back to the mid-1800s, when many immigrants created a mix of cultures in Argentina. Para los argentinos, el tango representa la ciudad de Buenos Aires. El resto del país, como te dije recién, tiene otra música, que es su propio folclore. De todas maneras, nos sentimos identificados, obviamente, con el tango, porque obviamente Buenos Aires es la capital del país. Llega, digamos, a todos lados, ¿no? Tanto uno lo mama desde chico, que no es lo que sucede de pronto con respecto a otras danzas de otros países. Pero no obstante, el tango ha trascendido fronteras y hoy por hoy se baila en todo el mundo. El tango es un idioma corporal, es un elemento de expresión. No está, ceñido a una coreografía, sino que la coreografía la hace uno en la medida que lo baila, en la medida que lo siente. Por lo tanto, te produce una libertad interior muy grande y una comunicación con la pareja muy importante. Tango es un sentimiento triste que se baila. De manera que si vos podés canalizar ese sentimiento y podés expresarlo a través del movimiento, es muy importante. Toda danza de abrazo cerrado, el varón y la mujer hacen los mismos movimientos, en espejo, pero hacen los mismos movimientos. El tango es la única danza que, siendo de abrazo cerrado, el varón y la mujer hacen cosas diferentes. Todas las danzas, cuando vos empezás a bailarlas, ¿sí?, no parás hasta que termina la danza. Si mirás el tango y si ves algún video de tango, vas a ver que muchas veces los bailarines se quedan parados y luego siguen bailando, y están bailando. ¿Por qué? Nosotros decimos para nosotros que, así como el silencio es parte de la música, el no movimiento es parte de la danza. El tango es la única danza que, bien bailado, se baila sobre la melodía. Si bien la melodía está apoyada en el ritmo, seguir la melodía es diferente. Por eso me permite la variación de velocidades en el medio de la danza. Poder bailar el tango es una bendición. Yo lo digo por mí, pero también te lo puedo decir por mis alumnos, muchos de los cuales, de pronto, después de un día de trajín, de trabajo, de frustraciones, por ahí, de cosas que no salen, venir a bailar tango es como hacer una catarsis, es como poder sacarse todos esos problemas, ¿no? Y el tango, como te decía, le da toda esa posibilidad de comunicarse, de expresarse a través de la danza, a través de esos movimientos y a través del abrazo. Y esta comunicación a través del abrazo y a través de la danza, yo considero que es muy importante. Salsa was created in the late 1960s and 70s in New York by Cubans and Puerto Ricans. The combination of the Spanish guitar and Afro-Caribbean dances gives us the upbeat dance we know today as salsa. I think the dancing keeps you young. It's like a sport. Look forward to it, because when you get on the floor, your biggest problems are far away at that time. And you just focus on, I want to execute this move, I want to execute this turn pattern with this person. And even if you lose, you don't care. You're just trying to execute something that your mind is so far from, so that motivates you. My mom's from San Juan, Puerto Rico, so my family always natural dance. We call it barbecue, where you dance like this with your grandmother in the backyard. And there's no counts, you're knocking knees, and there's no structure, but you can move. So my family has always done that, have parties. And then when I was 11, I got into pop locking, which is, you know, break dancing, standing up. So I kind of got into pop locking, but I've always been into salsa. So back in 2000, I came up with a style called
liquid silver. And I'm pop locking, and we start dancing salsa, and to hip hop music, old school, pop locking music. So we're kind of pop locking couple wise, and then it breaks into salsa. You know, you meet to the way I changed in meeting all these people and everybody, you meet so many unique people from, you know, traveling around the world, being in Middle East, being in Asia, being in all these, like we all share the same gospel, you know, with salsa. It's the gospel of salsa. I tell people, oh, this is nice. I'm gonna tell my friends. Yes, spread the word. But you meet so many people that you guys share the, you can have differences and your beliefs or anything, but you will get along because you find out, you even find out about their culture, they'll find out about yours because you guys share the same thing. And imagine being in Korea, being in Japan, I'll dance with a girl, an Asian girl that's amazing, incredible. She can follow, we can read each other. So you understand and you appreciate the different cultures with this dance that I believe God has given us to be blessed by. Although flamenco is known to have Andalusian roots, the first developments of the dance will forever be lost in Spanish history. Yo aprendí en Cuba lo básico y por eso me fui a España. Cuando llegué a España y vi realmente cómo se bailaba, cómo se sentía, cómo lo vivían. Porque como te digo, es una forma de vida. El flamenco, desde que te levantas hasta que te acuestas, tiene que ser flamenco. El flamenco me ha enseñado prácticamente todo lo que yo soy hoy por hoy. Me ha convertido en una mujer más madura, me ha ayudado a llevar la vida más segura. El flamenco es un arte de muchos sentimientos y es una forma de vida. Es muy diferente a una vida normal. Bueno, cuando bailo, mis sentimientos varían mucho. Depende de cómo me sienta en ese momento. Eso es lo bonito que también tiene el baile flamenco. Todo lo que tú expresas en el escenario es como tú te sientes o lo que tú estás viviendo en ese momento. A veces llego y puede ser que esté triste o esté feliz y depende de ello bailo. Voy a ser sincera. El flamenco es España. Hay muchas personas y con mucho respeto. Se montan en un escenario, hagan el oficio que hagan, baile, cante o guitarra, que dicen que hacen flamenco y no lo hacen. Hay que estar en la raíz y hay que venir de allí. Yo me fui muy jovencita, gracias a Dios tuve la suerte de viajar a España, que era mi sueño, porque quise aprender allí, porque allí es la cuna. El flamenco nace de los gitanos, nace del hambre, de la vida pobre. Por eso lleva tanto sentimiento. Todas las letras que se hacen, que se cantan en el flamenco, son hechos reales. Son hechas de historias que ha vivido la gente. Ultimately, the art of dance presents an unbounded link through the perspective of the specter and the performer. And thanks to our homelands for creating such a special art form to unite us all, enriching our bodies and souls with a familiar fondness that is intangible. So as every step traces the tempo of our song, our heart follows the beat, producing a form of art for those passionate in our country's narrative. Nuestro baile preserva nuestra cultura. Uncovers our identity y nos une a todos.